per acabar el cicle de, de varietats, que no la jornada, eh, voldria presentar a José María Fontán. Eh, el coneixem, és el director d'innovació d'Eurosemillas. Molt li fem cara, ens coneixem molts anys per el tema tango i, i ara ¿Van a hacer un salto de calidad? ¿Vais a hacer un salto de calidad? No sé. Sí, bueno, el nivel lo tenéis alto, pero bueno, eh, van a hacer un cambio de tercio en unos años y nos, es, nos explicarán primero una pincelada de una nueva variedad de cítricos y luego, aprovechando eh, estas jornadas, también eh, sobre algunos cultivos que que se manejan en Eurosemillas. Gracias por estar aquí y cuando quieras, José María. Muchas gracias, muchas gracias a la Unión por la invitación. No tengo el gusto de hablar valenciano, es una pena, eh, hablaré en castellano, pero igualmente uno se siente como en casa, porque veo mucha gente conocida. Eh, entonces me permití, voy a, en principio estaba previsto en el programa prácticamente hablar de cítricos y sobre todo de Keynote, pero hablando con gente y tal, pues nos pidieron ampliar un poquito más a hablar de otras variedades y, sobre todo, de alguna otra cosa que estamos haciendo en el mundo del aguacate que estamos iniciando. Me permitís primero también dos pinceladas sobre Eurosemilla. No sé si es... ahí está. Eh, muchos de vosotros conocéis de sobra la compañía, pues Eurosemilla es una compañía española que lleva 52 años trabajando en el sector agrícola. Y en tanto tiempo, pues nos ha dado mucho tiempo a trabajar y estar en más de 40 países trabajando activamente, desarrollando variedades, produciendo como un productor más eh, y eh, con presencia siempre con dos pilares muy claros, la innovación y el ámbito internacional. ¿Qué hacemos en Eurosemillas? Pues fundamentalmente tres cosas. Una, somos productores, somos agricultores y tenemos fincas propias donde cultivamos principalmente pues, mandarina, aguacate, pistacho, algodón... Algo de olivar. Eh, tenemos una parte industrial también en el mundo de la extracción de aceite de girasol y la desmotación de algodón. Eh, y mmm, en la producción de semillas, ¿no? que es el nombre original de la empresa, aunque hoy día quizás lo que menos hacemos son semillas digamos, de cultivo extensivo, aunque esa línea sigue, sigue mínimamente viva. ¿no? La segunda pata, la segunda cosa que hacemos es la innovación varietal, es decir, Investigamos, invertimos para conseguir nuevas variedades en diferentes cultivos. Y esto o lo hacemos con programas de investigación propio o en colaboración con terceros, como ahora veremos. ¿no? Y por último, pues tenemos una parte de servicios, digamos. Hay, eh, como sabéis, también alguna empresa dedicada sobre todo al control y la certificación de variedades y de todo el proceso del desarrollo de una variedad. Eh, en, invertimos también en, en software, en aplicaciones, en medios de comunicación, etc. Aquí, bueno, lo hemos comentado, algunos de los cultivos en los que trabajamos y desarrollamos variedades, pues en fresa fue casi con lo primero que comenzamos, bueno, primeramente fue el girasol y llevamos ya muchísimos años desarrollando variedades en distintos países. ¿no? Eh, universidad de California, pues llevamos 30 años trabajando con, con la universidad desarrollando variedades de, de sus programas. El modelo es muy sencillo. Eh, invertimos en investigación en distintos programas de, de mejora y cuando surge alguna variedad que pueda ser interesante, pues nos preocupamos de pensar en qué países, cómo y dónde, con quién desarrollar esas variedades, para que aportemos rentabilidad a todos los agentes de la cadena, ¿no? desde el productor hasta el consumidor final. Esto pues conlleva una fuerte inversión anual en investigación y desarrollo, que pues, se espera recuperar eh, para seguir invirtiendo y que eh, hay una sostenibilidad financiera de, en esto. ¿no? Bueno, Universidad de California lo conocéis, es un líder de innovación a nivel mundial en agricultura. Nosotros, estos son los 10 campus que hay en la Universidad de California. Nosotros trabajamos fundamentalmente con dos: Davis, que está al norte, cerquita de San Francisco, y Riverside, que es donde se hacen los cítricos, cerca de Los Ángeles. Y, y, y llevamos aguacate también se trabaja en Riverside, pistacho se trabaja en Davis, es decir, diferentes especies en distintos campus. ¿no? No solo trabajamos con la Universidad de California, aquí tenéis eh, pues algunos de las eh, instituciones con las que colaboramos en distintos ámbitos también, ¿no? tanto en España como fuera de España. Bueno, eh, para empezar a hablar de, de cítricos, pues eh, se me ocurría mm, dar cuatro pinceladas sobre lo que es ya una realidad hoy comercial que es la variedad Tango, desde quizás desde otro punto de vista que es qué significa o qué entendemos en Eurosemillas por lo que es el desarrollo integral de una variedad en su mm, eh, más amplio eh, concepto. ¿no? Y eso, eh, pues bueno, conocemos el, el sector de las mandarinas, la problemática que había, sigue habiendo en algunos casos, pero ya hay soluciones, como sabemos, eh, con el piñol, con, con el hueso. Y esto, pues, eh, bueno, aquí conocéis perfectamente, esta imagen es, es muy conocida, eh, cuando pues existe mortandad en colmenas por, eh, por tratamientos, por evitar... Este piñón. ¿no? Esto pues, claro, nos da un contexto del sector o nos daba en el que hay un exceso de oferta saturada y concentrada en, una en primera campaña. Esto motiva, motiva precios bajos y el problema de las pepitas, claro, motiva aún menos precios. Eh, el decreto de la piñolada pues, exige el alejamiento de las colmenas, con lo cual la Administración Pública pues, tiene que compensar a esos apicultores. ...y hay un problema medioambiental ¿no? con la muerte de abejas, la acumulación de sustancias nocivas en el medio. Y además, pues no es posible o no era posible, compatibilizar otras actividades económicas que sí necesitan las abejas... ...como son pues la producción de miel, de frutos secos, etcétera, ¿no? de otros cultivos. Eh, bueno, pues la innovación eh, se abre paso y surge la variedad tango, ¿no? que es una variedad, como sabéis, de la Universidad de California, ampliamente conocida... ...y su principal valor añadido es la doble esterilidad gamética, es decir, ni su polen es fértil ni sus óvulos son fértiles, es decir, por mucho polen que llegue de otras variedades a la, a, la, a la parcela de Tango, la fruta de Tango no tendrá semillas y por mucho polen de Tango que vaya a las parcelas de los vecinos, tampoco tendremos semillas en esas otras plantaciones. ¿no? Eh, Esto que motiva, pues, entre otras cosas, tener las buenas condiciones de una variedad que la tenemos en segunda campaña, que tenemos bastante más precio, eh, tenemos menos pepita y ahorramos costes. Esto es una imagen, por ejemplo, muy típica en California, donde enmayan. Bueno, y aquí también lo, lo podemos ver en algunos sitios, ¿no? Donde se eh, emplea dinero eh, de los gastos de cultivo para evitar en las eh, semillas en los frutos. Bueno, y esto, pues como sabéis, empezó en el año 95, como bien hay con la irradiación de unas yemas. Eh, esto, eh, hasta que se obtuvo la variedad Tango, desde el año 95, como veremos, hasta el año 2006, lo voy a pasar aquí rápidamente en unas diapositivas, pero es un trabajo, como comprenderé, de muchos años. ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas yemas irradiadas, miles de ellas, se injertan, se multiplican en vivero, se establecen campos eh, de ensayo donde se seleccionan de entre esas miles unas pocas... Eh, mmm, Genotipos que puedan cumplir, se establecen ensayos con más, mayor número de árboles. Las, cuando se eh, llega al nivel de selecciones avanzadas, se ensayan en diferentes localidades, en diferentes portainjertos, con diferentes condiciones, todo para asegurar que podamos lanzar al mercado con total garantía una fruta sin semilla. Entonces, cuando uno ve los reportes de la Universidad de California, en el que pues durante más de 12 años sobre más de mil árboles se han cortado, creo que recordar que eran 21.000 o 23.000 frutos y sistemáticamente el nivel de semillas es muy bajo, muy cercano a cero, pues tenemos una garantía. ¿no? Eh, por tanto, en el año 2007 la Universidad de California lo que da Eurosemillas es esto, unas varitas, en este caso, de la variedad Tango y haga el desarrollo varietal de esto a nivel mundial. Bueno, pues uno se encuentra allí enfrente con unas varitas. Eh, en el año 2018, pues ya visualizamos un corner en, en uno de los eh, 250 puntos de venta de Chopra y Checkers, que es una cadena de supermercado enorme en Sudáfrica, tipo Carrefour aquí, con más de 3.000 puntos de venta, con la presencia de eh, la marca Fruta de Tango con la marca Tango Fruit. ¿no? Entonces, este saltum, eh, todo lo que hay en medio es lo que significa para nosotros, desde que hemos empezado a irradiar varetas hasta la presencia de esto que sigue y continúa, como vemos en Italia, se ha repetido también el mismo modelo eh, y tenemos presencia en supermercados. Este año ya eh, se puede ver también presencia en Carrefour eh, durante prácticamente eh, casi todo el año. Pues, ¿cómo, ¿Cómo hemos hecho esto? Pues siguiendo estos pasos muy sencillos, pero que lógicamente, como comprenderéis, conlleva mucho trabajo. ¿no? Primero, eh, multiplicar y licenciar a nivel mundial, eh, en tanto en hemisferio norte como en hemisferio sur, la variedad TAN. ¿Vale? Eh, segundo, pues realizar una labor de control y certificación con el principal fin de garantizar al cliente que todos tenemos, que es el supermercado, de que el producto que le estamos entregando corresponde con la realidad. con lo cual mmm, nominamos la confianza del comprador y logramos mantener precios altos, Sostenidamente en el tiempo. Intentamos dar garantías. Por supuesto, promoción, que estamos, aunque se invierte muchísimo, pero queda muchísimo por hacer. Para hacer marca, eh, queda mucho recorrido. Y la presencia en comercialización. No somos eh, comercializadores de fruta, pero estamos, saben, un poquito de propiedad intelectual. A través de la marca Tango Fruit, pues intentamos estar en ese final de la cadena. ¿para qué? Para que el producto al final tenga el mayor precio posible, que es cuando tenemos más garantía de que en origen para el productor, nosotros somos productores también, los precios sean altos. Si al final de la cadena el precio no es alto, probablemente sea muy difícil que sean en origen alto. Bueno, y aquí tenéis pues algunos de los formatos de packaging que se podrán ver o que se están viendo ya en Carrefour, eh, en, en todos los puntos de venta de, eh, en España. Y bueno, eso simplemente por, todos conocemos la variedad Tango, pero quizá es un repaso rápido de lo que significa el desarrollo completo de una variedad. Luego eh, empezaremos a hablar de Kino, de Daisy, de aguacate. Todo eso está en el primer escalón de ese proceso. Eh, y tenemos que ir llegando, en la medida de posibilidades, de cada una de las variedades lo más alto posible. ¿no? Otra de las variedades que trabajamos, pues la conocéis también, Gold Nugget, pues eh, como sabéis, no hace falta que me extienda, pero es una variedad también tardía, completamente sin semillas, de muy buena calidad interna. Eh, en campo, pues eh, tiene también su manejo agronómico que, que podemos eh, con, vamos, eh, comprobar en, en distintas zonas de, de España donde tenemos en la variedad que aunque hay variaciones pues podemos manejarla para reducir pues esa eh, becería que puede presentarse a veces como en todos los híbridos tardíos eh, y la rugosidad eh, de, la, de las primeras frutas que también la conocemos y, y motiva algunos de los eh, motes que tiene la variedad pero que en sí mismo también ha hecho en, y, y está dando buen resultado que comercialmente se haya aprovechado pues para sacar rédito y que se haga reconocible esa variedad y aprovechar sus bondades. De su calidad interna, como veis aquí, la belleza está en el interior, mis arrugas, mi sabor, pues está dando buen resultado, eh, quizá más lento que Tango, que tiene un recorrido rapidísimo, eh, pero eh, tiene, tiene su, su hueco en el mercado. Bueno, y lo próximo que, que está en el mercado por salir, que está prácticamente fuera de cuarentena, estamos en fase de multiplicación, estas tres variedades, Kino, Daisy y Fairchild. Las iremos viendo en orden de maduración. En la que primero veremos a Daisy, fecha y por último Quinu. Son variedades las tres mmm, antiguas, obtenidas desde hace tiempo. El gran problema que tenían, pues que tenían 15, 20, 30 semillas por fruto, entraron en el programa de irradiación de la Universidad de California y pues, se ha conseguido unos niveles low seed de 2, 3 semillas por fruto en todas ellas. ¿no? Eh, empezando por Daisy, pues eh, como hemos dicho, tiene un contenido bajo en semillas en condiciones de mucha presión de polen dos tres semillas por fruto es la más temprana eh, de las tres justamente de diciembre hasta febrero según patrones eh, según eh, localizaciones yo destacaría la calidad interna y lo bonita que es la fruta es un rojo intenso eh, con una buena productividad y mmm, y tenemos, eh, como siempre en todos los híbridos, quizá también la alternancia presente, aunque como siempre también eh, en función de patrones, en función eh, de manejo, pues podemos también reducirla. ¿no? Aquí tenéis algunas fotos de arboritos jóvenes eh, y de frutas de, de más detalle. ¿no? Fairchild pues, es eh, la segunda de las selecciones, es también baja en semillas, en torno a dos o tres semillas, como hemos comentado. Muy bueno, en muy buena calidad interna de alto bricks y acidez. Eh, quizá la piel no es tan roja como, como Daisy, tiene un tono más anaranjado eh, y producciones mmm, similares a, a su variedad original en Fairchild, no que en Sudáfrica en algunos sitios fuera pues tradicional su cultivo. Aquí tenéis algunas alguna fotos de, de fruta. Aquí, lo que sí estamos viendo ahora, comentaré un poco de estas tres selecciones en los campos propios. Tenemos un ensayo muy sencillo, que es árboles de estas tres variedades, los siete patrones diferentes. Son árboles jóvenes. Ahora veremos algunos datos de madurez y de aspecto de la fruta. Eh, pero sí vamos viendo cosas ¿no? en cuanto al porte del árbol, en cuanto a, a la maduración comparativa, porque también tenemos cerca otras variedades conocidas, tango, gold nugget, eh, como comparativa, y podemos ir viendo, eh, aquí tenéis bueno, también árbol adulto, lógicamente en California, de Fairchild. Y por último, Quino. Quino ¿no? eh, es la más tardía de todas, eh, tiene un color de piel pues, anaranjado, una calidad interna excelente, sus, sus parentales son es un cruce de mandarino king por mandarino común, por lo tanto, ese aroma del mandarino común eh, está presente en Kino. El problema original de Kino pues, eh, era el alto contenido en semillas, creo que está datado en 17 semillas por fruto, y se ha conseguido pues, una selección con alta presión de polen de 2-3 semillas por fruto. ¿no? Eh, como veremos ahora, pues una fruta que aguanta muy bien el árbol y eh, uno, una calidad interna también muy buena. ¿no? Aquí tenemos algún arbolito con, con cuatro años también para que veáis un poco el porte, el aspecto, la carga. O algo eh, un arbolito de menor. Normalmente esto está en C35 eh, o en Carrizo eh, en California. En este caso es Carrizo. Y aquí vemos eh, lo que os decía, ¿no? en este ensayo de, que tenemos en, en localización de Sevilla. Son arbolitos muy jóvenes. Estos son datos de la producción en distintos portainjertos eh, de, del año pasado, o sea, de, de este enero, no del anterior, de enero de 2020. Eh, hay que cogerlos con pizza, lógicamente, porque son las primeras frutas, pero bueno, ya vemos cosas como eh, el nivel de semillas en los frutos. Porque en esta parcela, es una parcela de ensayo donde hay más variedades, hay más polen eh, pululando y puede considerarse que hay una cierta presión de polen y el nivel de semilla pues no anda en las 15, 20, sino en lo esperado, ¿no? como era lógico. Eh, vemos que, lógicamente, el grado, los grados BRICS y la acidez pues, varía en función del porta-injerton. Eh, tenemos los principales porta macrofila, citrumelo, C35. Volcameriana, Carrizo, Fornelacaide, Cleopatra, incluso, también, eh, que ocurre que no están todos presentes porque la primera frutita del primer año, pues no están todos los árboles eh, con suficiente fruta como para evaluarse. ¿no? Entonces, por eso digo que hay que ser un poco prudente. Esto mismo, ya centrado solo en quinón, es de esta campaña pasada. Pues eh, vemos también el número de semillas muy parecido, muy cercano a lo esperable, y los Bricks y acidez, eh, también con, con una diferencia, lógicamente, como era esperable entre los distintos patrones, desde lo más temprano en macrofila hasta lo más tardío de C35, etc. ¿no? Eh, esta analítica he procurado ponerla en eh, los mismos patrones, si veis en el mismo orden, Volcameriana, Citrumelo, Foral 5, Macrofila, Carrizo, C35. Esto es un muestreo del 13 de enero y el siguiente es... De la misma parcela, en el mismo orden, el 9 de marzo. Como veis, la acidez eh, pues, presenta unos buenos niveles eh, y la, el contenido Brix normalmente pues, eh, es más alto también. ¿no? Con lo cual, pues, nos da una idea del buen aguante de la fruta. Las pieles es otra cosa que nosotros en Sevilla, por las condiciones a veces en variedades que pueden sufrir más, pues se hace presente, sin embargo, en Quinoa. Eh, por ahora, pues, lo, la fruta que hemos visto presenta una piel bastante firme y con muy buena eh, presencia. Y aquí tenéis pues, bueno, algunas fotos de estas analíticas para que veáis la, el aspecto de la fruta. Por ejemplo, esto es los frutos analizados sobre pie carrizo eh, eh, el, en enero, el 13 de enero, sobre pie C35. No sé si se aprecia bien, pero en ocasiones pues, en algún patrón, si pues, sí se ve alguna traza más verde en algún patrón que en otro. En macrofilan en, en fornera caide 5, aquí sí que se puede observar un poquito eh, más trazas de algún color más verde. En citrumelo, volcameriana, que es eh, característico un poco, pues, mayores trazas en, en estas analíticas de enero. En esta parcela también tenemos árboles de la misma edad de tango y lo que sí observamos, que nos venía dicho también de California, es que aquí eh, no viene un poquito después que tango, un poco después, y ateniéndonos a la edad de los árboles pero observamos esa misma eh, realidad en esta parcela ¿no? aquí tenéis pues, algunas fotitos de, de, la, de los árboles bueno también eh, la gente pues tiende a hacer fotos de lo que está más cargado más bonito eh, y al, eh, tenéis para que veáis un poco el tamaño de los árboles que estamos hablando la presencia de fruta de donde se hemos tomado analíticas. ¿no? Bueno, y por último, eh, lo que hemos comentado antes, eh, quería también haceros partícipes de qué estamos haciendo en el mundo del aguacate o qué venimos haciendo, porque llevamos ya eh, más de 10 años trabajando en el mundo del aguacate. Y yo diría que estamos eh, en, en una fase inicial con nuevas variedades y patrones de la Universidad de California, pero eh, compatibilizándolo con una realidad comercial desde hace muchos años que muchos conoceréis, que es la variedad Lamjas, eh, que es también de la Universidad de California y que eh, gestionamos nosotros con, con ellos, como ahora veréis. ¿no? Lamjas, muchos de vosotros lo conocéis, es una variedad un poquito más tardía que Has, con lo cual tiene un hueco de mercado muy interesante y, sobre todo, y destacable, bueno, y veis también algunas características de la fruta que se puede identificar bien por la forma. Eh, también la forma del árbol, pues eh, LAMHAS es un árbol más erecto, quizá más adaptado a lo que buscamos, que son plantaciones más racionales, a unos marcos de plantación un poquito más estrechos, que nos permitan recuperar la inversión antes y, sobre todo, pues lo que viene observándose tanto en los ensayos de la universidad que pueden estar aquí presentes como en la realidad comercial, que es una variedad mucho más productiva que HAS, con un tamaño de fruto eh, pues, también, también significativamente superior. ¿no? La alternancia productiva, pues también está. o se ha visto que está más o menos a los mismos niveles. Lógicamente, esto pues varía en función de las condiciones de cultivo y el manejo, como siempre. ¿no? Bueno, y ¿qué, se, qué motiva a la Universidad de California a seguir investigando en aguacate con un programa de investigación. que si el de cítrico lleva 100 años vivo, trabajando en investigación. El, de, el programa de investigación de California de Aguacate, creo que son 78 años aproximadamente lo que lleva vivo también. ¿no? Bueno, pues ellos, como todo el mundo en el sector del aguacate, pues está preocupado de que todo un sector a nivel mundial, el 95% de este sector se base en una variedad que es JAS. Entonces, eso. Ya tenemos experiencia en los cítricos con la tristeza y con otras situaciones de que es bastante peligroso ¿no? eh, sustentar en, una, en un solo genotipo un, un sector completo. Por tanto, manos a la hora a, a buscar otras soluciones. Y luego, lo que hemos comentado antes, este puede ser el aspecto de muchas de las plantaciones en México, en California, en Málaga incluso, árboles gigantescos a 8x8, a 10x10, donde las cosechas son inmanejables. Donde mmm, tenemos poca tecnología para combatir la salinidad, eh, porque patrones prácticamente pues, se usan huesos que pff, no se sabe prácticamente eh, qué características tienen. Y eh, queremos unas plantaciones más racionales, unos marcos intensivos, más manejables, donde controlemos mejor las cosechas, la calidad de las frutas, etc. Bueno, pues Universidad de California pone en marcha eh, y, y, y nosotros junto a ellos el desarrollo de cuatro nuevas variedades cuyo objetivo es dar mayor valor añadido a hash. hash está aquí en el centro. tenemos algunas selecciones que son más tardías un poquito más tardías que, que hash y otras más tempranas. algunas incluso de un nivel eh, gourmet por ser una fruta con la misma calidad de hash pero totalmente diferente fundamentalmente por el tamaño y la forma del fruto ¿no? mucho más apetecible para consumir una sola pieza. Esta que ahora veremos eh, posiblemente sea la primera variedad que saquemos al mercado, que es un polinizador, y ahora explicaremos y detallaremos un poco su interés. ¿no? ¿Qué ha hecho muy bien, en nuestra opinión, California en estos años eh, con estas selecciones? Pues si el consumidor final lo que valora, lo que valora es la variedad Haas por su calidad interna, por su sabor, por su aspecto pues vamos a coger todas las selecciones, que no son estas cuatro, eran muchas más, y vamos a organizar durante tres, cuatro años un panel de cata independiente, a ciegas, con frutas con códigos, para que la gente evalúe en distintos momentos del año fruta de hash, que no se sabe qué es hash con su código, y las distintas selecciones. Y aquí veis eh, todos los puntitos están bastante cercanos unos de otros, y eso significa que la percepción del sabor... De todas esas cuatro selecciones, no de todas las evaluadas, porque las que no cumplían esto, pues no se han seleccionado, pues tienen una calidad similar o superior a Haas, que sería la línea roja. Eh, evidentemente, si hay una variedad mucho más tardía que Haas y la probamos en una fecha que no es la suya, pues la gente percibirá, como en este caso de aquí, este puntito, que hay una calidad menor a Haas. Entonces esto luego se cruza con las fechas óptimas de maduración. Pero esto no se filtra a los consumidores. Eh, ¿Por qué? Porque se quiere obtener una evaluación y totalmente independiente y a ciegas, ¿no? Y luego vemos cómo esto pues tiene sentido, eh, esta evaluación. Lo raro sería a lo mejor que en esta variedad, eh, que este código que sabemos que es una variedad eh, más temprana que quejas la presencia fuera mejor que hash. Entonces algo está fallando. ¿vale? Y también en Porta Injerto se está avanzando. Es decir, aquí California tiene muy claro. Eh, ¿Dónde debe investigar? Y para ello lo que hace es consultar al sector a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales problemas que le preocupan a usted los porta-injertos? Pues mire usted, me preocupa la fitóstora, me preocupa la salinidad, me preocupa la tolerancia a la sequía, a los golpes de calor, etcétera Bueno, pues si estos son eh, la fitóstora, la salinidad, sequía, los, eh, las preocupaciones mayores de los productores o del sector, vamos a conseguir patrones que mejoren estas características. Y hoy día pues tenemos cinco porta-injertos, que son estos. Estas son las razas, normalmente mexicano por guatemalteco o, o raza mexicana, que están enfocados a resolver estos problemas. Aquí tenéis, por ejemplo, una comparativa de eh, una de las selecciones, el PP40, con el patrón eh, mayoritariamente usado hoy día, que es el DUSA, eh, donde vemos mejor comportamiento, por ejemplo, frente a la salinidad. ¿no? En ensayos donde las aguas no son un poco salinas, son muy salinas. Para, igual que cuando se hace una evaluación en mandarinas para tener asegurar bajo contenido en semilla, pues ponemos colmenas de abejas y muchas variedades híbridas con polen fértil alrededor para asegurar que esa selección realmente baja en semilla, ¿no? para hacer una alta presión en el ambiente. Y lo que os comentaba, esta pues, probablemente, eh, la UCR4, es eh, una variedad mmm, flor tipo B, o sea, es un polinizador, pero que su principal característica es eh, que la calidad, como hemos visto antes, tanto interna como externa, es similar a hash. Como sabéis, este es el aspecto del árbol, muy esbelto, muy adaptado a, a marcos estrechos. Entonces, como sabéis, el polinizador eh, se emplea eh, en plantaciones de hash, pero el precio que se paga por la fruta de ese polinizador, normalmente bacon, en algunos casos fuerte, es mucho menor, porque la fruta no tiene la misma calidad que hash. Sería muy deseable para aumentar la productividad de hash poner mucha densidad de flor B, pero el agricultor tiene que balancear kilos de fruta de hash con kilos de fruta del polinizador. Normalmente pues, se pone un 8, un 10, un 11%. ¿Por qué? Porque todo el porcentaje que comentamos de polinizador lo perdemos en euros por hectárea, en kilos, euros cobrados por kilo del polinizador. Cosa que no ocurre sí o no ocurriría si tuviéramos un polinizador que fuera de similar característica a Haas y que te pagaran al mismo precio, evidentemente, o superior. Por tanto, ahí podríamos aumentar la presencia de polinizadores en una hectárea de Haas, con eso aumentaríamos eh, la productividad de Haas y no perderíamos en rentabilidad en la parcela, eh, por precio, digamos. ¿no? Contando con simplemente sustituir ese 10, 8 o 10% de polinizadores de bacon o de fuerte, haciendo unas cuentas rápidas, pues probablemente estaríamos en el entorno de los 1.500, 2.000, 1.000 euros por hectárea adicionales, por el diferencial de precio que tenemos en la fruta. ¿no? pues eso digo que resulta muy interesante este polinizador. Ahora lo que estamos inmersos, sobre todo en California, que tenemos más cantidad de fruta, es en evaluar la vida post cosecha de esta variedad y la cámara, que apunta eh, bastante bien, ¿no? Eh, ¿Y qué hemos hecho para poner todo esto en el mercado? Pues eh, mmm, lo hemos hecho un poquito diferente, es decir, hemos mmm, montado una plataforma a nivel internacional que se llama Green Motion Avocados, en la que eh, están presentes, como veremos ahora, las principales empresas a nivel mundial en el mundo del aguacate y que están dentro de esta plataforma para testar, evaluar y poner en el mercado, poner en valor de todas estas selecciones, de estas cuatro variedades y cinco porta lo que tenga más sentido en cada territorio. Por tanto, aquí tenéis, por ejemplo, no sé si se ve bien este mapa mundi, donde veis el número de miembros ya eh, de Green Motion en cada uno de estos países. Tenemos a Mission eh, en Perú, eh, a, a, a Trops en España, a Grupo La Caña, tenemos eh, presencia en Australia, en China, en Sudáfrica, para trabajar en esto, en poner en valor de manera rápida eh, el, estas selecciones, tanto de variedades como patrones. Esto comenzó el año pasado, lo que nos ha dado tiempo es a llevar el material vegetal de estas selecciones a cada uno de esos 10-11 países. Estas son unas fotos pues, del eh, material recién llegado e injertado, y esto, eh, bueno, presum presumiblemente, parece que lo tenemos conseguido el material vivito y coleando en cada uno de los países, ¿no? que es el primer pasito eh, en el que estamos por ejemplo en tango con esas varitas y, y ya guste el desarrollo a nivel mundial. ¿no? En Fruit Attraction pues tendremos también presencia como todos los años están eh, con, con la variedad tango, eh, con fresa, con pistacho y sobre todo también una presencia fuerte de aguacate y con todo lo, lo que trabajamos en con semillas. Hay también vuestra casa si queréis mayor información, ampliarla sobre cualquiera de estos temas, otros que os interesen. Y, y nada más, yo si tenéis alguna pregunta o cuestión, a disposición. ¿No hay ninguna pregunta? Pues gracias, José María.